Aparte es una canción, Dios mío, que está dentro de mi repertorio, mi playlist, que nunca me falte, pero la chela, no otra cosa. No es cierto. La verdad, gracias por esta canción, chicos. Me encantó, insisto, definitivamente. Ahora te vi mucho más segura, Ilse. Estuviste como que en tu mero mole. Volví a renacer. Volví a renacer. Más lindo te queda. Gracias, te quedó el ritmo, les quedó. Me encantó, profe. Me encantó. Qué gusto, Techi, y eso que no estaba yo tan contenta, vuelvo a lo mismo en estos ritmos que no habían hecho como que tan bien que digamos, ¿verdad? Pero hay ustedes y la pista. La pista no sé qué. Sí, la producción musical, gracias. Luigi, gracias. Gracias, Dani. Me encantó, de verdad, felicidad. Me encantó la pista, excelente. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué algún problema? No, nada, pero... quiero mandar un saludo muy especial. Pero, perdón, ¿qué le pasa? ¿Por qué? ¿Qué pasó, Quique? ¿Por qué me pregunta qué pasó? Digo... nada. Quiero mandar un saludo especial para mi pero, tío perdón, Cacho. Pero, perdón, pará un poquito. Pará, decime, ¿qué pasó? ¿Por qué me decís qué pasa, Quique? Y porque está haciendo señas, pero no sé a quién. Pero, perdón, a usted la única le puedo hacer señas en este estudio. Digo, habrá cosa. Porque todo el tiempo está hinchando las pelotas, por eso. Bueno, en fin. Pero bueno. Perdón, ¿cómo le digo una cosa? Le quiero consultar algo. Sí. Luego de su visita a la Villa Olimpia esta semana, sí. ¿Cómo le fue al decano hoy? Ganó, me imagino. No. No pregunto, porque usted fue de visita, usted fue con el señor Alfredo Aguilar, lo fue a visitar a Roque. Sí. ¿Cómo le fue a Olimpia hoy? Y no sé qué pasó con Olimpia hoy, de verdad, pero... No sé qué es lo que vamos a hacer las próximas semanas. Que así sí hay que juegan. ¿Qué pico lo que te pasó, Roque? Che amor, che vida, che todo. Pero, creo perdón, que ¿sabes qué? Se perdón, hipnotizó. No quiero pensar que usted bufó a la Olimpia. No quiero pensar que usted bufó a la Olimpia. No, jamás. No. ¿Qué dejaste de joder? Mejor vamos por la devolución, por favor. Vamos a mi Olimpia, por favor. Y hoy está tan risueña esta señorita porque llegó, porque está con nosotros, porque comparte el día de hoy en la mesa del jurado uno de los amores imposibles. Se lo quiere llevar en la maleta, se lo quiere llevar a México. Hay una mampara que los separa en la mesa del jurado, pero ella no quiere... solamente una mampara, muchas más que me separan. Pero usted quiere meter mano, al costado, quiere meter mano, sí. El señor Néstor López, ¿cómo te va, Néstor, querido? Buenas noches. Un saludo grande a todo el Paraguay. Un saludo grande ahí. Hola, Shepo Maí. ¿Cómo te va? Realmente creo que no hay mucho que decir sobre esta presentación. Cada vez que Will sale en este género, creo que se la sabe todas. Realmente una admiración constante por tu trabajo, Shepo Maí. Buenísimo, realmente muy buena presentación. Tuviste una compañera que está y que está durante todo el programa a la altura de tu calidad vocal, así que no hay mucho que decir, voy a dar la nota, muy buena presentación, me encantó. Gracias. Bueno, señor Néstor, no hable tanto, no, por las dudas, porque la verdad... ¡Vamos! No digo por la duda, digo, capaz quiere decir algo más de repente, porque estamos con tiempo, pero por las dudas. Bueno, sin duda. Una pregunta, Néstor, antes, le está consultando a Techi, ¿qué te va a poner? Perdón. Néstor, una consulta. ¿Qué está haciendo? ¿Se pasa la tablet ahí, por favor? ¿Qué hace? A ver, eso es 4,5 de Néstor también. Perdón, ¿qué es el hola papá y hola mamá y qué es che papá el chico? Siempre, che papá Néstor, ¿qué pasa? ¿Cómo se maneja eso? Lo que pasa es que en el ambiente musical nos conocemos todos, somos todos con che papá y che papá y che papá y che mamá. Son de cariño, amigos del camino de la aparte música que venimos transitando hace unos años. ¿Cómo le decís? Jessica I. O sea, ¿a quién? A Techi, por ejemplo. Yo le puedo decir mi papacito I. No, Jessica I le decís a Techi, que le como al mamá. No, yo no tengo problema, no deja de porque le está comprometiendo al pobre joven. Mira cómo talla de serio. Señor Mesa, ¿cómo le va? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Quique Sepapa. Póngalo. Bienvenido,
ese papá y mayor. Sí, no, esa es una... Che papá y mayor, claro. Imagínate lo que debe ser eso, por favor, che papá y mayor. Con Néstor, lo es tradición, che papá y che mamá y todo eso, ¿verdad, Néstor? Es un sello ya característico de Néstor. Sí, Néstor es el che papá y mayor. Che papá y mayor. Sí, el original. Dejo abierta la imaginación el che papá y mayor. Bueno, buenas noches, chicos. ¿Cómo están? Dani. Buenas noches, Susan. Buenas noches. Buenas noches, Dani. Híjole, bueno, chicos, yo quiero decirles que encuentro mucha madurez artística en esta pareja y lo reflejaron en esta presentación. Hicieron un dueto bien ajustado. No hay nada mejor que una canción, que una presentación bien ajustada, bien prolija, cuidando todos los detalles, limpiando todos los pequeños detallitos que muchas veces hacen la diferencia. Así que, bueno, creo que en algún momento vos tuviste contacto luego con Rodrigo Will, ¿verdad? ¿Perdón? Con Tapari. Esto es un tema de Tapari, ¿verdad? Sí, 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 sí. En algún momento vos tuviste contacto con él. Varias ocasiones. Qué buena onda, sí. Excelente. Un gran artista también. Un gran artista, Rodrigo. Así mismo. Y bueno, Ilse, te vi súper segura de vos misma. Brillaste como brilla tu vestuario también. Gracias, Dani. Por supuesto. Y me siento muy feliz, muy contento de verles con esa energía, con esa seguridad. Significa que los miedos han quedado atrás. Así y mismo. Y es muy importante hacer los miedos a un lado y disfrutar de ese escenario porque ya queda muy poquito. Les deseo todo lo mejor y bueno, mi calificación es la siguiente. Gracias, Dani. Gracias, Dani. Vamos a ver, querido papá y Dani, por favor, vamos a ver cómo le va a ver. Y es un 4,5, por favor. Todo lo que ocasiona Néstor Ló en la mesa del jurado, por favor. Bueno, ¿cómo le va, Linda Chase? Buenas noches, bienvenida. Kiki, buenas noches, Ilse, buenas Will, profe Susa. Buenas noches, Anita. Un saludo muy especial a toda nuestra audiencia también. Buen viernes a todos. Un saludo a todos los que están conectados acá en el live. Les quiero contar a este equipo que están incendiando el live. Acá yo creo que si no les doy un 5, me esperan afuera, en serio. Yo creo que me esperan afuera. Saludos a todos los fans que están mirando. Creo que corro un alto riesgo. No, mentira, chicos, pero de verdad están acá mandándoles muchísima buena onda. Sepan que tienen el apoyo de la audiencia también, que es muy, muy lindo. Y tienen mi apoyo por esta noche en especial. Trajeron fiesta, se merecen una puntuación acorde a lo que hicieron. Me encanta en sintonía que están en cuanto al outfit, en cuanto a los bailes, en cuanto a la energía. Ilse, se notaba que disfrutabas de esta presentación. Se notaba que te divertía mucho. Chicos, felicidades, a mí me encantó. Gracias. Vamos a ver, Anita, por favor, voto secreto. Está la escribana Rosalba Portillo consignando el voto secreto. Señores, bien, 13,5.